Estamos de regreso. La izquierda en León siempre ha tenido problemas para crecer, para hacerse un lugar en el espacio del debate público. Una sociedad que ahora se ve muy polarizada entre el PAN y el Partido de Revolución Institucional, que por años fue prácticamente, presenció una hegemonía panista. Para hablar de todos estos temas y con inquietud por lo que está pasando en León, aquí tuvimos el viernes pasado al dirigente del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, platicábamos con él también de estas cosas, pues invitamos a Rodrigo González, que dirige ahora el Frente Amplio Social, una agrupación que se identifica con la izquierda, Rodrigo. Sí, así es. Pero tú provienes además de la militancia política en el PRD, fuiste dirigente municipal del PRD, entonces conoces muy bien los intríngulis de lo que está pasando. Oye, pues déjame empezar con lo más espectacular. Navarrete me decía que pues sí están contemplando la posibilidad de que el diputado priista, o ya no sé si sea o no priista, creo que renunció ya, Guillermo Romo Méndez, pudiese ser candidato del PRD a la presidencia municipal de León. ¿Cómo están viendo esto otras fuerzas de izquierda? Bueno, primero saludos, Arnoldo, a ti, a tu auditorio, tu audiencia. Muchas gracias por el espacio, siempre es un gusto. Pues no vi la entrevista, la verdad, pero tengo entendido que ya está más que planchado esa situación de este personaje que yo no tengo el gusto de conocerlo, pero dada la situación que vive el PRD a nivel nacional y local, no me sorprendería en lo mínimo que él fuera el candidato. Un priista que se identifica con el proyecto olivista, ¿no?, del PAN, y pues sería pues lamentable, ¿no?, para un partido que se dice de izquierda. Totalmente creo que yo ya lo identifico como... Pero bueno, yo te diría, después de Ayotzinapa uno tendría que ver al PRD y después de Abarca preocupado por cuidar a sus candidatos. Parece que no es el caso, que les parece que Romo puede ser un buen contendiente. No, bueno, pero no solo es la cuestión ya de lo que sucedió en Ayotzinapa, que eso ocasionó mi salida y de otros, pero no solo es la cuestión si tiene vínculos o no con la mafia o con la delincuencia organizada, eso creo que no sería el caso, pero sí de incongruencia política, que pues es lo que la gente a final de cuentas nos va a medir ahora en junio. Porque, pues, imagínate, el PRI va con un panista, el PAN va con... un empresario. Bueno, pues se dice empresario, pero él es trabajador de oliva, ¿no? Y el PRD va a ir con un priista, entonces las cosas están ahí medio revueltas. O sea, parece que los partidos andan con los cables cruzados, ¿no? Andan con los cables cruzados y pues sería una muy mala señal del PRD. Yo ya no soy dirigente de ese partido, no tengo nada que ver con... Ni militante. Con el PRD, no, renuncié a mi militancia. Pero puedo opinar. Bueno, pero porque estamos hablando de la izquierda, sí, y hasta ahora el PRD ha representado de alguna manera pues la confluencia de diversas inquietudes de la izquierda, de una izquierda muy minoritaria en León. Sí. ¿Qué piensan hacer las fuerzas políticas que no se sienten representadas por el PRD, sí, como el FAS? Sí, hemos tenido reuniones amplias en ese sentido y hemos decidido participar electoralmente. Sería muy irresponsable de nuestra parte irnos a tirar a la hamaca a nuestras casas. Creo que es el momento de abrir una tercera alternativa, aunque sabemos que llevamos todo en contra, y darle finalmente al electorado una alternativa al PRI y al PAN, porque pues los partidos satélites, el Verde y el PRD, son parte de este binomio PRI-PAN. Y hemos estado avanzando específicamente, te lo puedo adelantar específicamente, con Movimiento Ciudadano, que creo que hemos estado en un canal muy... Con Eduardo Ramírez Granja. Sí, con el doctor, con Lalo, con Juan José Bulle, con varios dirigentes y personas del nacional, local y estatal. Y hemos encontrado muchas coincidencias. Y creo que dentro de poco daremos una buena sorpresa ahí. O sea, ¿el Movimiento Ciudadano prestaría de alguna manera su registro o su logotipo para que contendiera a alguien de la sociedad? Ellos nos abrieron la puerta totalmente a un proyecto ciudadano, ¿no? Como su nombre lo indica, Movimiento Ciudadano. Yo no le había dado mucho seguimiento al partido a nivel nacional. Creo que el caso emblemático... Dante Delgado, ¿no?, a nivel nacional. Sí, es Jalisco, ¿no?, con Enrique Alfaro. También. Este fenómeno de Enrique, que era un compañero del PRD, que decide hacer un movimiento ciudadano con las siglas del partido y que pues está a punto de ganar Guadalajara, ¿no?, en estos momentos. Entonces creo que ese fenómeno aquí en León específicamente y en el estado de Guanajuato podría ser interesante. Bueno, pero ahí también hay que cuidar que el movimiento social no le preste al movimiento ciudadano, partido político, una organización, votos, y luego el regidor que quede no tenga nada que ver con este movimiento. No, estamos siendo muy cuidadosos en eso. Créeme que aquí la situación no es pelearnos por el primer regidor. Esos problemas los tenemos mucho en el PRD, porque todo el mundo se quiere pelear por las migajas y no crecen los proyectos. Este sería un proyecto ya mediano y largo alcance. Obviamente el Frente Amplio Social no puede participar, como su nombre lo indica, como una estructura corporativa, porque sería contrario a nuestros principios. Sería participar a título personal los dirigentes, los agregados, y obviamente estableciendo una alianza mucho más amplia con académicos, estudiantes, jóvenes. ¿Qué derivó, por ejemplo, del gran número de movilizaciones el año pasado en protesta por el gobierno de Bárbara Botello? ¿Surgió algún tipo de nexos? Sí, con los jóvenes, con las redes interuniversitarias, con los colegios, las universidades privadas también, con los movimientos. Aunque te voy a decir algo, seguimos en el dilema, pasando a la parte social, de qué tanto nos ha dado la movilización, porque es un desgaste para la gente. A final de cuentas, es la única manera que tenemos de sacar nuestro repudio o nuestra ira, nuestro enojo ante toda la serie de situaciones que se vienen dando en el país. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y qué ganamos? ¿No? Pues habrán formas más inteligentes de hacer las cosas, organizándonos estructuralmente, empezando por ello, y participando electoralmente. Creo que esa es una de las vías. Bueno, yo pienso que salir a la calle siempre es importante y que marca un punto diferente del debate público, y lo estamos viendo en la Ciudad de México. Sí, hoy a las 6 de la tarde estaremos del centro del Arco al Zócalo, recordando a nuestros compañeros de Ayotzinapa, que es emblemático para nosotros, un crimen atroz y que se quiere borrar, así como si no hubiera pasado nada. Pues, lamentable, ¿no? Bueno, a ver, y vamos a analizar un poco más el tema de León. ¿Ustedes tienen ya un plazo perentorio para la posibilidad de tener un candidato a la alcaldía? Sí. Eso se vence ya la semana próxima, ¿no? Empezando febrero. No, bueno, vienen las convocatorias de los partidos y durante el mes de febrero se tienen que elegir a los candidatos. Se registra en marzo. Hay que recordar que se recorrió al mes de junio la elección y arranca la campaña en abril. Entonces hay tiempo para seguir discutiendo. Sí, hay tiempo, pero bueno, nosotros ya estamos trabajando. ¿Habría candidato a la alcaldía? Sí, vamos a tener candidato a la alcaldía y nos estamos poniendo de acuerdo en el mejor perfil. Obviamente tiene que ser un perfil joven, pues viendo al candidato del PAN y del PRI, con todo el respeto que me merecen, no tengo el gusto personal de conocerlo, pero ya es gente grande, pues sí, tienen mucha experiencia en cargos burocráticos, pero también el electorado joven influye mucho en León y pues le estamos apostando a eso, ¿no? El PRD prosigue con su fuga de valores políticos, de cuadros. Sí. Hoy se anunció que Ariel Rodríguez, que fue su candidato a la alcaldía, también renuncia. ¿Esta gente la están tratando de captar ustedes? ¿Están convirtiéndose en una alternativa? Bueno, sí, yo me acabo de enterar, y Ariel es un activo muy importante de la izquierda en general. Hizo una excelente campaña en el 2012 y su modo de actuar ha sido congruente con los principios. Un muy buen debate. Sí, y ganó el debate y creo que era el más preparado de Bárbara y de Salim. Hoy serían las cosas muy diferentes en la ciudad si Ariel hubiera ganado, pero pues no contábamos con los recursos que contaban el PRI y el PAN. Pero ahora ya nos estamos preveniendo para esa situación y somos un equipo amplio. Ariel es parte del mismo, o sea, compartimos un proyecto político y seguramente va a dar de qué hablar el compañero también. Oye, Morena, ¿cuál ha sido el papel de Morena, León? ¿No lo ven como una opción? Pues yo fui miembro de Morena muchos años, desde la Convención Nacional Democrática en el 2006. Siendo perredista. Siendo perredista, luego parte del gobierno legítimo y después como Morena. Y hasta el momento que decidió hacerse partido, yo decidí no integrarme, porque pienso que si ahorita sería aglutinador, si se hubiera quedado como movimiento. Y bueno, la elección de Andrés Manuel fue irse por la vía tradicional de un partido político, muy respetable, son mis amigos, compartimos ideas, compartimos proyectos políticos, Pero creo que en esta ocasión sí tenemos que abrir el abanico a otras posibilidades, como un partido pues más fresco en ese sentido, Movimiento Ciudadano, que no ha dado el despegón a lo mejor a nivel nacional, ha sido en algunas regiones, ¿no? El caso de Jalisco, que lo comentábamos, muy interesante. Más por una personalidad ahí local, ¿no? Sí, y un cúmulo de factores también, de compañeros que están ahí trabajando de base, y también el repudio de la gente a lo mismo de siempre, al PRI y al PAN. Entonces, a ver, platicamos del PRI y del PAN. Márquez pues vacía su gabinete, por lo menos sobre el área económica de su gabinete, para tratar de rescatar León. Manda 2 secretarios de Estado, uno busca una diputación, otro la alcaldía. ¿Cómo están viendo eso? Parece que toda la carne al asador, ¿no? Pues yo creo que Márquez no pierde nada, con todo respeto. Esos puestos no hicieron gran cosa. Bueno, la atracción de inversiones en el caso de López Aguilar. Pero bueno, esa es la política más exitosa de este gobierno, nos guste o no, ¿no? Sí, habrá que revisar esos datos. A mí en lo personal creo que es un candidato que viene apoyado por el olivismo. Eso no habla bien de él. Hay que recordar el asunto de cereal y pastas finas en Salamanca, en la refinería. Pues él estuvo ahí metido directamente en ese tema. Y pues las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Porque luego vienen a presentarse como si no conocieran. ¿Crees que eso sea tema en las campañas? ¿Que eso surja? Para nosotros sí, porque el tema ahorita en México y en cualquier campaña debe ser el ataque a la corrupción. Entonces no es borrón y cuenta nueva y ya me cambié de corbata y vengo aquí a presentarme como si nada hubiera pasado. ¿Y qué opinión te merece que el encargado de la política de desarrollo social se venga ahora como candidato a diputado en un distrito de León? Pues creo que él perdió la candidatura, no la ganó. O sea, eran 6 candidatos y termina siendo un 7º que no estaba ni figurando. ¿Pero tendrá algún efecto el hecho de haber manejado un presupuesto tan amplio? No, claro, pues él conoce bien todo el tejido que han hecho de los programas, y esperemos que el hecho de que el doctor Héctor salga de la secretaría no conlleve a un mal uso de ese gran aparato que es el programa Impulso, porque pues ya lo hemos estado viendo con el regalo de bicicletas y otras cosas. Tablets ahora que se vienen. Güey. Sí, y haciéndole la competencia al PRI con las pantallas. Creo que hay que tener mucho cuidado con... A ver, y el regreso de un personaje como Carlos Medina, o incluso de otro como Luis Ernesto Ayala, ¿todavía son activos? ¿Le dicen algo a la ciudadanía? ¿Tú sientes? Pues en muchos sentidos creo que ellos son como líderes. Bueno, él específicamente creo que es como líder moral del PAN, ¿no? Que en la izquierda tenemos varios ejemplos de eso. Lo dices en sentido irónico, pues un poco, ¿no? Pues sí, porque los líderes morales en muchos sentidos pues no trabajan, no hacen nada, nada más dan consejos y opiniones. Manejan su nombre. Manejan su nombre, y creo que, aunque es muy respetable Carlos Medina, por los cargos que ha tenido, y etcétera, su vida política, pues a muchos nos parece incongruente en muchos temas, ¿no? ¿Cómo cuáles? No, pues la concertación. Él llega ahí del 91. Él llega ahí por Salinas. Creo, o sea, que ya mucha gente no se va a acordar de eso, ni de Medina. No, pero nosotros sí, sí tenemos memoria histórica. Sabemos que él es un operador de Carlos Salinas de Gortari, es parte de su grupo político. Y bueno, pues ya cada quien lo medirá. Yo creo que el PAN sí está echando toda la carne. Están desesperados, quieren recuperar el botín que dejaron ir 3 años aquí en León. Y bueno, también la otra parte... A ver, el PRI y el doctor Córdoba y el Partido Verde, ¿ellos cómo los estás viendo? Pues un panista, con pristas y con los del Verde, no sé qué tal salga ahí la fórmula, porque... El desprestigio acumulado de Bárbara Botello, ¿cómo le impacta? Sí, bueno, esta administración es lamentable, ¿no? Igual de mala que la de Sheffield. No hay ni a quién irle. Pero y Sheffield era el mejor posicionado en la interna del PAN. Ahora siente que le hicieron. Pues yo no sé quién encuestaron, la verdad es que estaba de risa loca eso, porque pues entre él y Bárbara se dan quien vive, malos para gobernar, y ni a quién irle, ¿no? Se profundizaron temas de corrupción, lo estamos viendo, ¿no? Muchos temas. Nosotros como FAS hemos estado ahí puntualmente, no se ha resuelto nada. El contralor, que es del PAN, muy blandenga y muy tibio, no le quiere entrar a ningún tema. Le dejas la documentación bueno, y no hacen nada. Cálculos políticos como siempre. Y la parte que yo veo de Córdoba, que es un candidato proveniente del PAN, pues puedes articular mucho los apoyos. Ya lo pasó con Eliseo eso. ya lo vivió, pues los priistas, los de abajo, la base, que tienen bien puesta la camiseta, que hacen el trabajo en las colonias y que son parte de algunos sectores del PRI, a lo mejor no ven muy bien que un panista sea su abanderado, ¿no? Bueno, y ante este panorama, Rodrigo, ya lo mencionaste muy bien, un candidato panista por el PRI, probablemente un candidato priista por el PRD, ¿sí?, y un dedazo del gobernador en el PAN. Así es. ¿No sientes que la ciudadanía, a lo que hay que agregar el desaliento por el papel de los partidos políticos en general a nivel nacional, se retire de las urnas en junio, que no vayan a las urnas? Eso es posible porque hay mucha gente que está desencantada, el ánimo nacional no está como para que sea una fiesta nacional las elecciones, la gente está decepcionada, no cree en el sistema político, en muchos sentidos sí está totalmente deshecho, podrido, y lamentablemente está diseñado el sistema para que si no votas, pues eso beneficia el propio sistema. O sea, eso beneficiaría al propio PRI. Por eso la decisión de ustedes de participar. Sí, nosotros en vez de irnos a nuestras casas y decir, ya hay que hagan lo que quieran, no, vamos a participar. Queremos, vamos a tener un candidato. Lamentablemente no se abrió la vía independiente, está el monopolio de los partidos políticos. Dentro de este espectro, pues el PRD, pues ya sabemos con quién juega, con el PAN, el Verde, el PANAL con el PRI. Pero ¿por qué dices que el PRD juega con el PAN si su candidato es priista? Descífranos un poco eso. Porque aunque él viene del PRI, pues Romo, hay que ver sus actuaciones en el Congreso. Siempre ha avalado muchas votaciones. Atacando panistas. Aquí a sus compañeros del PRI, yéndose a votar con los del PAN. Y pues ahí vienen esas... ¿Sientes tú un poco que Miguel Márquez pudo haberle impuesto este candidato al PRD a través de sus diputados PRDistas? Yo siento que es un candidato igual que López Antillana, olivista. Yo así lo etiquetaría porque el padrino de todos ellos, de Márquez, y entonces pues es... Eso haría que la contienda de León por el municipio fuera otra vez Oliva contra la Loma, tomando en cuenta que porque José Ángel Córdoba... Él viene de este grupito de Villarreal y de Sheffield, ¿no? Y de Mayra, ¿no? Están entrelazados los cables... Entendemos bien nosotros la política, por eso nos atrevemos a opinar en ese sentido. Conocemos bien, te leemos tus columnas, estamos atentos a tu programa, a otros, a los medios de comunicación, le entendemos, ya no nos chomequean tan fácil y sabemos que esto no nada más es una sigla de partidos, de decir voy por el PAN y me la juego con el PAN, no, van a haber muchos intereses cruzados entre el PRI y el PAN. Incluso panistas de años que van a votar con Córdoba y viceversa, muchos priistas que van a hacerle la talacha al candidato del PAN. Lo que nosotros queremos hacer es proponer que esa candidatura independiente que no se logró vaya con nosotros en este gran movimiento, con este gran esfuerzo colectivo, que dejando ideologías atrás, no se trata de decir somos un partido de izquierda, que por cierto hoy ganaron contundentemente en Grecia. Pero bueno, se trata de quitarnos etiquetas de izquierda o de derecha. Hay mucho expriista, expanista que está participando con nosotros en este proyecto y simplemente queremos hacer una alternativa ciudadana. ¿Se conocerá el nombre de quien pudiera ser el abanderado? De ya máximo, yo pienso que depende mucho también de los dirigentes del partido, hay que ser muy respetuosos, hemos sido muy respetuosos, hemos trabajado muy de la mano con ellos, pero siento yo que ya en febrero tenemos que tener listo a nuestro candidato y pues a darle con todo. ¿Y lo traemos para entrevistarlo? Sí, por supuesto, ahí estamos, aquí estaremos. Estamos muy atentos. Bueno, pues la izquierda vive en León por otras vías, no solamente es el PRD. Aquí está este movimiento del que participa el FAS y otros grupos sociales a través de Movimiento Ciudadano, y lo sabemos, Partido Político Nacional. Así es. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Arnoldo. Seguiremos platicando. Gracias. Continuamos con la revista de la Una después de la pausa.